Hola hermosas, el proyecto de hoy es esta margarita africana tejida a crochet. Es muy, muy fácil de tejer, lleva muy poquito hilo, ya nos quedó de esta manera. Esto está verdaderamente genial. Para el proyecto de hoy, que es esta margarita africana, vamos a estar utilizando un hilo amarillo, un hilo negro, blanco, fuchsia. Sombra para difuminar esta parte, es sombra de ojos, un tallo, ese es un tallo de planta, lo reciclé, una cinta de florestería, un hilo de color verde, unas tijeras, gancho del número 2.7 y un gancho del número 3.5, una aguja lanera. Pues sin más preámbulo, nos vamos con el paso a paso de esta hermosísima margarita africana tejida a crochet. Vamos a hacer la parte de abajo de la flor. Estamos utilizando un hilo doble con un gancho del número 2.7, que es un gancho delgado. Y vamos a empezar con un círculo mágico de esta manera. Ahora aquí vamos a hacer una cadena. Dentro del círculo mágico vamos a estar haciendo seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cerramos un poco el círculo porque acuérdense que aquí metemos el tallo. Entonces vamos a hacer un punto deslizado de esta manera. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta y son dos puntos bajos en cada punto bajo. Entonces hacemos dos puntos en el mismo lugar. Uno, dos. En el siguiente espacio dos puntos en el mismo lugar. Y al final vamos a tener... 12 puntos bajos. Terminamos los 12 puntos bajos. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Hacemos un punto bajo. En el siguiente espacio, un aumento. Un punto bajo. Un aumento. Entonces, al finalizar, vamos a tener 18 puntos bajos. Tenemos aquí los 18 puntos bajos. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer dos puntos bajos. Uno, dos y un aumento. Entonces, hacemos dos puntos bajos un aumento y terminamos con 24 puntos bajos. Ya tenemos los 24 puntos, vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer tres puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Repetimos tres puntos bajos, un aumento para tener 30 puntos bajos al terminar la vuelta. Tenemos los 30 puntos bajos, vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer cuatro puntos bajos, un aumento: 1, 2, 3, 4 y un aumento. Así repetimos la vuelta teniendo al final 36 puntos bajos. Ya tenemos aquí los 36 puntos bajos. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer un punto en cada punto. De esta manera, un punto en cada punto. Ya terminamos la vuelta de aumentos. Entonces hacemos un punto en cada punto terminamos la vuelta, pero de estas vueltas vamos a hacer 7, 7 vueltas. Tenemos aquí las 7 vueltas terminadas con 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto, pero agarrando la cadenita de la parte de atrás. Agarramos la cadena de atrás, un punto en cada punto. Al finalizar, vamos a tener los mismos 36 puntos bajos agarrando la cadena de la parte de atrás. terminamos esta parte, y ahora vamos a hacer la, la parte de aquí arriba de lo que es el, el capullito de nuestra flor. Vamos a agarrar la hebrita que dejamos acá arriba. ¿Se acuerdan? Esa la vamos a tomar y vamos a agarrar hilo. Este hilo es el mismo color. Pero este va a ir con hilo sencillo. Es con una sola hebra. ¿Vieron? Entonces no se me vayan a confundir. Esta parte va con una sola hebra. Vamos a subir 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el siguiente espacio vamos a hacer un punto deslizado. Agarrando la cadenita que dejamos. Hacemos 10 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en el siguiente espacio, un punto deslizado. Nos va a ir quedando de esta manera. Es la parte de abajo del, del capullito de bueno de la flor. Entonces, esto lo vamos a hacer uh, todo alrededor. Esta parte nos va a quedar de esta manera. Así nos tiene que quedar. Vamos a empezar a hacer los pétalos. Eh, vamos a utilizar el hilo doble con el gancho del número 2.7 y vamos a tomar el capullo de esta forma. Vamos a empezar con un punto deslizado de esta manera. Ahora vamos a agarrar la cadenita de la parte de atrás, esta, atrás. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. Ahora aquí vamos a subir 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente cadena un punto bajo. Y ahora vamos a hacer seis puntos medio altos, uno en cada espacio. Hacemos uno, dos, tres. 4, 5 y 6 puntos medio altos. Ahora hacemos un punto bajo en el siguiente espacio, un punto bajo en el último espacio. Nos vamos hacia la parte de abajo, en el siguiente espacio agarrando la cadena de atrás, vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente espacio hacemos un punto bajo agarrando la cadena de atrás. En el siguiente espacio un punto bajo. En esta parte de aquí debemos de hacer tres puntos bajos, uno en cada espacio. ¿Vieron? Ahora vamos a subir 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 y vamos a repetir lo mismo que hicimos acá lo vamos a repetir entonces vamos a hacer otro nuevamente ¿eh? hacemos un punto en el segundo espacio un punto bajo en el siguiente espacio un punto bajo ahora hacemos seis puntos medio altos uno en cada espacio hacemos uno 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están los seis puntos medio altos. Entonces hacemos en el siguiente espacio un punto bajo, en el último espacio un punto bajo. Nos vamos hacia el capullo hacia lo verde. En el siguiente espacio, agarrando la cadena de atrás, vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente espacio, un punto bajo. En el siguiente espacio, un punto bajo. Y hacemos nuevamente las 11 cadenas para volver a repetir esta parte del pétalo. Entonces, así vamos a terminar todo el contorno de el centro de nuestros pétalos porque es nada más el centro no salta la otra parte entonces terminamos terminamos de hacer esta parte de lo que es el centro del pétalo ahora a mí se me antojó ponerles en medio sombra de esta manera vamos a agarrar eh, pintura de ojos esa es una pintura de ojos y vamos a agarrar el color negro entonces lo que vamos a hacer es Ponerle nada más un poquito en medio de esta parte del, del, del pétalo, el centro, y le vamos a poner de esta manera. Vamos a darle una poquita de sombra. Igual también esta parte. Entonces aquí le vamos a poner el centro eh, como tipo cepillado en negro, la sombra, a todo, a todo, a toda esta parte. Nada más es aquí el centro. Esta parte no, nada más de aquí para abajo. Y así le vamos a ir poniendo negro en la sombra negra. Esta parte también, esta parte también. Entonces ya cuando hayamos terminado de ponerle sombra a todos, nos va a quedar así de esta manera. Entonces ahora vamos a poner el contorno blanco. Vamos a terminar los pétalos. Vamos a meter un color blanco. Hacemos un punto deslizado. Y vamos a meter el gancho en esta parte, aquí abajo. En esta parte vamos a meter el gancho. Hacemos un punto deslizado. En el mismo lugar vamos a hacer un punto bajo. Un punto bajo en el mismo lugar. En el siguiente espacio hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer dos puntos medio altos hacemos 1 y 2. Vamos a hacer tres puntos altos, uno en cada espacio. 1 2 y 3. Dos puntos medio altos. 1 y dos. Hacemos un punto bajo, una cadena, y vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a hacer un punto bajo, dos puntos medio altos, tres puntos altos, uno, 2, 3, 2 puntos medio altos, 1, 2, y 2 puntos bajos, 1, y 2. Aquí está nuestro primer pétalo. Terminado nos va a quedar de esta manera. Está hermoso. Nos vamos al siguiente espacio. Vamos a pesar de la parte de abajo del otro pétalo y hacemos un punto bajo. En el siguiente espacio, un punto bajo. Dos puntos medio altos. Uno. 2 tres puntos tres puntos altos 1 2 3 dos puntos medio altos 1 dos Un punto bajo. Ay, aquí me cuesta un poquitín, pero bueno, buscamos el punto. Un punto bajo. Una cadena. Repetimos lo mismo de este lado. Vamos a hacer un punto bajo. Dos puntos medio altos, tres puntos altos, dos puntos medio altos y dos puntos bajos. Ahí tenemos el otro pétalo. ¿Vieron? Así nos van a ir quedando. Entonces, así vamos a repetir en todo, todo, todo esta parte. Vamos a hacer de igual manera todos, todos los pétalos. Miren, ya terminamos todos los pétalos. Nos va a quedar de esta manera. Esto está hermoso, hermoso. Me encantó. Aquí ya terminamos el último pétalo. Vámonos al primer pétalo y vamos a hacer ahí un punto deslizado de esta manera. Para ya terminar con, con los pétalos. Genial. Hacemos un punto deslizado, una cadena y ahí vamos a cortar. Pues esta parte ya la tenemos terminada y lo doble gancho número 3 y medio. Vamos a empezar con un círculo mágico. Subimos una cadena. Dentro del círculo vamos a hacer 6 puntos bajos. 1 2 3 4 5 6 Cerramos el círculo y hacemos un punto deslizado. De esta manera. Vamos a subir una cadena y en cada punto vamos a estar haciendo dos puntos bajos para que al final tengamos 12 puntos bajos. Tenemos los 12 puntos bajos. Subimos una cadena y hacemos un punto bajo en el siguiente espacio. Un aumento, hacemos un punto bajo solito y un aumento. Así terminamos la vuelta con 18 puntos bajos. Hacemos los 18 puntos bajos, vamos a subir una cadena y hacemos un punto bajo en el siguiente espacio. Un punto bajo. Y en el siguiente espacio un aumento. Entonces, en esta vuelta vamos a estar haciendo dos puntos bajos, uno en cada espacio y un aumento. Así vamos a terminar con 24 puntos. Ya terminamos la vuelta con 24 puntos bajos. Vamos a subir una cadena y ahora hacemos tres puntos bajos. Uno, dos, tres. Y un aumento. Hacemos tres puntos bajos, un aumento, terminamos la vuelta. Terminamos la vuelta, hacemos una cadena y ahora continuamos con cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro y un aumento. Hacemos cuatro puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Terminamos la vuelta, subimos una cadena y ahora vamos a hacer punto sobre punto toda la vuelta. Aquí terminamos la vuelta de punto sobre punto. Hicimos tres, tres vueltas. Vamos a hacer la orilla. Empezamos con un punto deslizado. Estamos aquí utilizando un hilo negro en grueso. Vamos a meter el gancho agarrando la, la hebra de enfrente. Nada más esta vamos a agarrar, la de enfrente. ¿Vieron? Ahí vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. En el siguiente espacio agarrando la hebra de enfrente, hacemos un punto deslizado. Cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Agarrando la cadena de enfrente en el siguiente espacio un punto deslizado. Cuatro cadenas y así vamos a estar haciendo todo el contorno. Miren, ya terminamos y nos tiene que quedar de esta manera. Para hacer la hoja vamos a empezar con un punto deslizado y hacemos 13 cadenas. Una, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En la segunda cadena un punto bajo. Y vamos a hacer 4 puntos deslizados, uno en cada espacio. 2, 3, 4. En el siguiente espacio vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente espacio hacemos un punto, un punto alto. Ahí en el mismo lugar un punto doble alto. En el mismo lugar un punto alto. Y en el mismo lugar un punto bajo. En el siguiente espacio un punto alto. En el siguiente espacio un punto doble alto. En el mismo lugar un punto triple alto. En el mismo lugar un punto doble alto. Ahora hacemos en el... Un punto doble alto. Eh, hacemos en el siguiente espacio un punto alto. En el siguiente espacio hacemos un punto bajo. Perdón, aquí en el mismo lugar un punto bajo. En el siguiente espacio hacemos un punto alto. En el siguiente espacio hacemos un punto doble alto. Ahí en el mismo lugar. Perdón. En el mismo lugar un punto alto. Y en el mismo lugar, un punto bajo. En el siguiente espacio, un punto bajo. Hacemos la hoja del otro lado, vamos a repetir lo mismo. Es un punto en cada punto. Es un punto bajo. Hacemos un punto bajo. Un punto. Un punto bajo, un punto alto en el mismo lugar, un punto doble alto en el mismo lugar. Y seguimos en el siguiente espacio, un punto doble, doble. Un punto doble alto. En el mismo lugar un punto triple alto. En el mismo lugar un punto doble alto. En el siguiente espacio un punto alto. En el siguiente espacio un punto bajo. En el siguiente espacio un punto alto. En el mismo lugar un punto doble alto. En el mismo lugar, un punto alto. En el siguiente espacio, un punto bajo. Y terminamos con puntos deslizados. Es la parte de arriba. Vamos a repetir exactamente lo mismo. Y el otro lado puntos deslizados y ya ahí hemos terminado la hoja una cadena ya nos va a quedar la hoja de esta manera así nos va a quedar la hoja vamos a acomodar bien porque como van puntos este muy encimados entonces tenemos que acomodar y así queda nuestra hoja terminada ya tenemos aquí las dos hojitas vamos a agarrar el tallo este tallo ya lo agarramos con la cinta de florestería entonces vamos a pegar las hojas una de cada lado ponemos pegamento en esta parte y pegamos la hoja vamos a pegar una aquí de esta manera y vamos a poner la otra del otro lado esperamos que seque ese pegamento tarda un poquito más en secar y ponemos la otra del otro lado terminamos la flor Vamos a meter el tallo en esta parte de acá. Metemos el tallo. El hilito que dejamos acá del círculo mágico lo vamos a apretar. Lo apretamos muy bien. Y luego vamos a rellenar. Que el, el tallo nos quede en el centro de la flor. Entonces rellenamos. Luego entonces ya que hayamos terminado de rellenar. Vamos a poner el centro de esta manera. Aquí lo vamos a coser punto con punto y regresamos. Miren, ya terminamos de coser el centro y en esta parte le pueden poner otro poquitín de relleno para que no se les aplaste. Entonces, pues ya nos quedó nuestra margarita africana terminada. Esto quedó verdaderamente genial. A mí me encantó, estoy enamorada. Bueno, hermosas, si les gustó el video, regálenme un me gusta. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y hagan sus comentarios, hagan sus comentarios. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y les invito a que se suscriban a mi canal. Bueno, hermosas, nos vemos en el próximo video. Esto está verdaderamente genial. A mí me encantó.